Y nuestra siguiente historia nos lleva hasta Bucha, cerca de Kiev, una ciudad ucraniana que logró notoriedad al ser uno de los primeros objetivos de la invasión rusa al país. Pese a ser un país de tradición ortodoxa, muchos decidieron celebrar estas Navidades en diciembre como una oportunidad para olvidar por unos días la guerra. El informe de nuestra corresponsal, Emmanuel Schaas. Llueve y está nublado en Bucha. De vuelta en sus hogares tras la ocupación rusa, sus habitantes viven este año de forma diferente la Navidad. No tenía muchas ganas de celebrar la Navidad, pero ahora que volvemos a tener electricidad en nuestro departamento, estoy más animada. Sí, vamos a celebrarla, pero este año solo estaremos la familia más cercana. No tengo muchas ganas de Navidad, pero trataré de hacer algo especial para los niños. A pesar del horror que han vivido, los habitantes de Bucha no se rinden. Esta noche los estudiantes de la Escuela de Arte dan un concierto. Sasha, un joven músico, está orgulloso de vestir la camisa tradicional de Ucrania. Cuando llevo mi vishivanka, me siento muy ucraniano. Cientos de personas acuden ese mismo día al Centro de las Artes de Bucha para disfrutar por unas horas. Sasha, que algún día espera ser pianista profesional, ofrece un hermoso recital. Se trata de lo que es realmente importante. Nuestro deber es mostrarles a diario nuestro apoyo a los que nos defienden en el frente de batalla. El enemigo no podrá destruir las tradiciones ucranianas. Tras ser liberados de la ocupación rusa, los jóvenes talentos de Bucha exhiben con orgullo la cultura ucraniana. Pasamos 6 meses muy duros preparando este espectáculo desde los refugios y sin luz. Pero seguimos adelante porque queríamos mostrar hoy aquí nuestro talento. En tiempos de guerra, un concierto así es importante. Todos los niños recibieron además un pequeño regalo gracias al apoyo internacional que llega a Bucha, devolviéndoles así, al menos, algo de alegría tras este traumático año.